Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Permíteme, nada más, porque es de la Bolsa de Valores, entonces no puedo sustraerme, si no ya no recibo beneficios. Hola César, ¿cómo estás? Bendecida tarde y fin de semana. Y inicio del 2024. Vaya, segundo programa de este año. Es el inicio del 2024 que será eminentemente político-electoral. Totalmente. Por encima de todos los demás temas. Así es. Un gusto, mi querido Alfredo. Igualmente, César. Y bueno, pues un tema obligado a abordar en este nuevo programa de El Punto de Vista es pues la visita exitosa, rotundamente exitosa, de la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Amor por México, la senadora con licencia Xóchitl Gálvez Ruiz, en Oaxaca. Su segunda visita. ¿Qué comentarios te merece esa visita exitosa? Fundamentalmente con dos actos. Con su relevancia cada uno, claro, de ellos. Claro, por supuesto. Un primer evento que fue un diálogo con la comunidad indígena y afromexicana. Y afromexicana en Oaxaca. Un diálogo bien interesante, como claro, tú señalas muy bien. Es todavía precampaña, sí, no es la campaña. No, claro. Pero ese acercamiento con dos de las comunidades más importantes, finalmente Oaxaca es uno de los estados con mayor una población, presencia fundamental de 16 grupos étnicos, más los afromexicanos. Sí. Entonces, la verdad es que Oaxaca se distingue por eso, y que escuche Xóchitl, que establezca este diálogo con estas comunidades, me parece que tiene mucha relevancia, porque manda un mensaje de inclusión, de escuchar a quienes no se ha escuchado mucho en el pasado. Y un segundo evento que fue propiamente una reunión con las comunidades de los partidos políticos, con las militancias, tanto del PRI como del PAN y el PRD, claro, y sin duda con la presencia significativa de la sociedad civil, por supuesto, de los distintos grupos, segmentos, sectores y de gente que se identifica con Xóchitl, que le dice mucho una candidatura ciudadana, que le llega el carisma. A partidistas, además. A partidistas. Sí, que eso es lo importante, ese es el impacto social y político interesante. Coincido contigo en que fue una visita muy exitosa. Sí. Muy exitosa. Altamente positiva. Muy favorable. Nacionalmente. Nacionalmente, por los dos ingredientes que ya comentamos. Y que iremos abordando con mayores detalles, pero me parece que es un golpe positivo de ánimo para los partidos en Oaxaca, que se había acusado, pues que no hacían mucha presencia. Así es. Me parece que es el despertar del 2024, que me parece tiene muchas implicaciones, todas favorables para la precandidatura de Xóchitl Gálvez. Con tu comentario inicial, ¿no? Yo destacaría algo muy importante. El más de 1 millón
de los 4 millones de oaxaqueños que representan los indígenas, te cambia el resultado de una elección presidencial. Hace la diferencia. 1 millón de votos, ¿no? Y si a este 1 millón de votos sumamos 9 millones más de indígenas de otras entidades, particularmente en el sur sureste, Chiapas, Guerrero, Michoacán mismo, la propia Puebla, Veracruz, no digamos Tabasco, ¿no? O Yucatán, 10 millones, hermano, son un pastel, una rosca de reyes muy apetitoso. La joya de la corona, los 10 millones de indígenas mexicanos. Mexicanos. Estuviste presente en este primer evento con la comunidad indígena y afromexicana, que no solo estuvo representado Oaxaca como estado. Ese es otro detalle. En efecto, hubo presencia de otras entidades, de otras nacionalidades. Sí, claro. Hermanos claro. Chiapanecos, sí. Hermanos veracruzanos, hermanos guerrerenses. Hermanos michoacanos, sí. De Nayarit, representados todos, que le da una connotación distinta, porque no solo es una cuestión local, es una cuestión nacional. Totalmente. Y que en efecto esa identidad indígena, que además representa a Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez es eso. Y por antonomasia. Y uno mismo. Claro, o sea, en realidad, por supuesto. Yo soy oaxaqueño, claro. Y yo soy mixteco. Así sí, es. Entonces, me parece pues que estamos ahí representados y me parece que Xóchitl, con esta identidad propia, me claro. Parece que le llega al corazón porque todas estas comunidades se sienten identificadas con totalmente. Eso. ¿Sí? En ese sentido, a mí me parece pues que Xóchitl, en un diálogo franco, en un diálogo abierto, con esa sencillez que caracteriza a Xóchitl Gálvez, que tenga esa capacidad de escuchar. Así es. No es el evento político por definición, donde es el político el que habla. Así es. Y los demás escuchan. Así es. O admiran o aplauden. No, es un asunto de escucharse. Claro. Eso es el diálogo. Por supuesto. Y Xóchitl dio la de oportunidad retroalimentación. De retroalimentar. Y también, que para mí es la parte más destacable, de escuchar el sentir de las comunidades. Así es, puede no gustarte. Sí, claro. Puede no gustarte. Porque hay demandas, hay reclamos. Hay reclamos. Justos y justificados. Justificados. Entonces, que Xóchitl tenga esa cualidad de escuchar primero, ¿sí? ¿Sí? De qué están pensando las comunidades, de cómo ven la situación del país en todos los ámbitos. Claro. Porque los reclamos que tú escuchaste, la seguridad es uno de categórica. Los principales. Sí. La es seguridad. Es la prioridad. Es la prioridad. Pero así como está el tema de la seguridad. La salud. El tema de la salud. Sí. Ya lo hemos abordado en otros programas. La salud es uno de los temas que más le está pegando a la gente, al pueblo de México, particularmente de las comunidades sí, claro. Más alejadas, y eso tiene que ver con los indígenas y con los afromexicanos y con los campesinos. Un tercer tema tiene que ver con la educación. Sí, también un desastre absoluto. Así es. Sí, particularmente pues para esas comunidades alejadas que debieran ser las que recibieran la atención más importante que ya habían logrado a través del programa de escuela completa. Las escuelas de tiempo completo, de tiempo entre completo, otras. Porque recibían atención integral, alimentaria, ¿no? Albergue durante prácticamente todo el día mientras la madre trabaja. En fin, esos programas de gran impacto social fueron reclamados que se reinstalen. Y eso tiene el mérito, pues, de que Xóchitl escuche lo que la gente quiere. Por supuesto. No es un asunto de que alguien venga y diga, ah, miren, yo les voy a hacer esto. No, es ¿cuál es la demanda más sentida? ¿Cuál es el problema que a ti más te afecta cotidianamente? Así es. Porque voy a escuchar lo que tú estás planteando. Claro. Y en el momento que corresponda, ya en la campaña, entonces
se harán los planteamientos, pero por ahora es establecer ese diálogo. ¿Sí? Y una de las cosas que a mí me parece sumamente destacado, y para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, es importante que lo tengan presente, presente como lo he tenido yo en estos días. Claro. Hay quien piensa que a Xóchitl Gálvez apenas la van a conocer en las comunidades indígenas. No es así. En las comunidades afromexicanas. Así es. O en las comunidades rurales de Oaxaca y del país, de todas las entidades. Y cuando uno escucha a Xóchitl hablar del trabajo no político, del trabajo administrativo y hasta personal, de su compromiso social, de cuántas cosas ha implementado que han beneficiado a las comunidades. A miles. Yo me sorprendo. Sí, claro. Y con sus propios recursos. Con sus propios recursos. Gracias a Dios y a su capacidad y a su trabajo, ¿no? Tuvo la visión de convertirse en importante empresaria y destinar parte de esos recursos de ganancias legítimas a apoyar el combate a la desnutrición de los niños en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, con el programa de papilla alimentaria. ¿Sí? Que ya ha comentado. Y como este programa personal de su fundación, así es, que atendió la desnutrición, que es uno de los problemas sustantivos de Oaxaca, que sigue siendo, ha sido y sigue siendo, particularmente ahora que está abandonado, claro, el sector salud, y junto a esto escuchar con testimonios presentes, personales, de quien vivos en su momento fue autoridad municipal, autoridad comunitaria, de los núcleos ejidales, de la apertura de caminos, de la construcción de escuelas, de la construcción de hospitales, así es, de la construcción de carreteras, de la pavimentación de carreteras. O sea, dices, wow. O sea, cualquiera pues que piense que a Xóchitl Gálvez por primera vez habrá que hablar de ella para ver qué opinan las comunidades indígenas y afromexicanas. Se equivocan rotundamente, porque es una persona muy conocida por las obras que ya ha hecho, que me parece abonan en el factor que ella está tratando de consolidar, que es la confianza. Así es. En esta comunicación, en este diálogo y en los compromisos ahora como precampaña con las comunidades. Algo que me impactó humanamente, César, tuvimos la oportunidad de estar presentes tú y yo en esa reunión, en ese acercamiento con nuestros hermanos indígenas, fue la intervención de Sergio Chirino Sánchez, ¿no? Campeón nacional de boxeo oaxaqueño, oriundo y residente del puerto y ciudad de Salina Cruz, que denunció una vez más el asesinato vil de dos de sus hijos cuando se dirigían a trabajar a la refinería. Hijo, imagínate el dolor, la impotencia, la rabia como padre de ver asesinados un día cualquiera por la mañana mientras se dirigen a su trabajo a dos de tus hijos. Su reclamo fue tomado muy en cuenta por Xóchitl. Es que, compartiendo tu apreciación, mi querido Alfredo, ¿cómo no conmoverse, cómo claro, no condolerse, claro, de una tragedia de esa dimensión? Así es. Y tú hablabas hace un momento de que en su momento Xóchitl logró mover un millón de almas, sí, que claro, dijeron, al margen de los partidos, así es, yo quiero apoyar a Xóchitl Gálvez para que sea la candidata. Yo pondría en un escalón similar, hay 120,000 familias, 170,000 familias, 120,000 familias que están buscando a un desaparecido, sí, a un hijo, una hija, un hermano, una hermana, por el tema que tú pones
de Willy, de el dolor y la tragedia que están viviendo. Claro. Y que exigen justicia, porque es el derecho, justicia. Exigen justicia que solo la puede implementar el Estado, porque esa es una el de gobierno. Sus funciones sustantivas. Es su primera obligación. Es su primera obligación. Consagrado en la Constitución. En la Constitución. Así o sea, es. ¿Cómo pensar que toda esta gente que vive su tragedia diaria de no saber y dónde están sus hijos o de tener el dolor del asesinato de dos hijos que iban a su trabajo? Claro. Sí, que no participaban de ninguna actividad delincuencial, no. ni les han daño a Por nadie. Por supuesto. O sea, ¿cómo piensa el gobierno y López Obrador que puede tener el beneficio de la duda de toda esta gente agraviada por la inseguridad que campea en las regiones, en los pueblos, en las ciudades? No importa dónde te ubiques, puede ser el pueblo más apartado o la ciudad más cosmopolita, la inseguridad está presente. Entonces, volviendo al tema de Chirinos, o sea, en efecto, resulta estremecedor escuchar el reclamo de justicia y de escuchar de viva voz cómo se sienten traicionados por un gobierno que iba a hacer un cambio en la seguridad que ya en el pasado no era la mejor, así es, pero que hoy está convertida en un infierno en todos lados. Todos los días. Fíjate que qué grave, qué preocupante y qué alarmante para uno como padre, como ciudadano, ¿no? Cabeza de familia, que vivas este infierno de la inseguridad, de la violencia, con la muerte de dos hijos. Pero además con un agravante, tú y yo somos abogados, y el grave problema que representa la impunidad y el nivel de la cota que cada día alcanza la violencia de manera brutal. Se dio a conocer que con drones se atacó a una comunidad en Guerrero, en la Sierra de Guerrero. Así es. A la luz de la legislación mexicana e internacional, eso es simple y llanamente un acto terrorista. Terrorismo. Puro. Totalmente. Cuya obligación constitucional corresponde al gobierno federal, a la federación, atacar, combatir con las Fuerzas Armadas. Esa es la función prioritaria de las Fuerzas Armadas, garantizar la seguridad. Y no pública, sino nacional. Nacional. Y cuando ya hablas de terrorismo, nacional, pues se encuadra, se tipifica en sus funciones. Y lo dramático que representa el hecho que tú compartes que ocurrió en Guerrero, 30 muertos. Claro. Que tiene, que se califica como terrorismo. Por supuesto. Y que obligaría al Estado mexicano a responder de manera contundente. Claro. Para atender el problema. Y lo que encontramos cotidianamente es a un presidente, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, sí, es el comandante supremo. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, reírse. Burlarse. Burlarse sí. de esas tragedias. Sí. Sí, pero ¿qué decir cuando no solo vemos que eso ocurre en las comunidades apartadas de Guerrero o en cualquier otro estado? Claro. Sino hoy Tabasco, el su estado. Su propia tierra natal. El estado natal del presidente, sí. convertido en un. ¿En una tierra sin ley? En un caos. Bombas, detenciones,
bloqueos, quemas, asaltos a decenas de comercios, interrupción de la vida cotidiana. Sí. Y que no haya una respuesta de la autoridad es justamente la tragedia. Sí. Que es muy, muy coherente, pues, con el abrazos, no balazos. O sea, lo que el pueblo de México, me atrevo a decir, ha criticado y con lo que no está de acuerdo. Totalmente. Porque no hay manera de estar de acuerdo con un abrazo, no balazos, cuando hoy la delincuencia organizada tiene el control de vastas zonas del territorio nacional. Claro. Y hace lo que quiere y las autoridades están, por omisión o por complicidad, al margen, ¿sí? Dejando que los ciudadanos padezcan lo que tengan que padecer. Sí. Porque no hay una autoridad, no hay una corporación, no está la Guardia Nacional para salir al frente y tratar de poner orden en eso. Solo poner orden, no reprimir. Nadie pide que se reprima a nadie. Simplemente que se aplique la ley. Con el monopolio de la violencia que tiene legítima, el Estado legítima, ejerza la autoridad. Claro. Y permita que se recobre la seguridad y la tranquilidad y el orden en las comunidades. Pero eso es a lo que López Obrador, con todas sus letras, ha renunciado. Claro. Pero fíjate cómo es irónica la vida, paradójica, cruel, descarnada, kafkiana, ¿no? Frente a lo que no se ha hecho, resurge la esperanza con Xóchitl Gálvez. Pero además, Dios mediante, ¿no?, que después de su triunfo el próximo 2 de junio, elabore un programa de gobierno muy claro, muy concreto, conciso, preciso, ¿no?, para que atienda esas áreas prioritarias: seguridad, salud, educación y obviamente desarrollo tecnológico, que va de la mano. ¡Campo! El campo, que vuelva los ojos al campo y que garantice a los productores de aguacate, de limón, garantías para poder producir y comercializar sus productos. Hoy la canasta básica está por los cielos, por las nubes. Como resultado no solo de la falta de producción como secuela del COVID, porque mucha gente del campo murió como resultado de la pandemia, sino también por el cobro de derecho de piso a los productores. Sí. Resulta terriblemente criminal, César. Entonces, y ahí podríamos ir ya a el segundo evento de Xóchitl en la ciudad de Oaxaca. Así es. En el Pañuelito, sitio emblemático, un marco esplendoroso. Teniendo como fondo el majestuoso templo de Santo Domingo de Guzmán. Y que yo rescataría de ese evento el entusiasmo de la gente. Sí, claro, la entrega. La entrega, la emoción. Sí. Porque ves a la gente volcarse. No es un acto De acarreados. Es un acto voluntario, por supuesto, de la gente. Por supuesto. Sí, que encuentre en Xóchitl Gálvez esa esperanza. Sí. Que claro, recupera, claro, la esperanza, claro, que recobra la esperanza en alguien que de entrada está escuchando. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y que tiene definiciones muy claras, uh-huh, de que va a atender cada uno de estos problemas. Y entre otros de los puntos muy positivos es en efecto ver que comienza a moverse, pues, un poco la actividad burocrática de los partidos. Ver que las dirigencias... Se rompe su inercia. Claro, sí. Siempre la sociedad civil quisiera que hubiera más. Sí, claro. Y hablaremos de eso, pero el hecho, pues,
de que hayan dado un paso al frente las dirigencias partidistas y las burocracias. Pero sobre todo los tres partidos de manera conjunta para evitar agandalles, ¿no? Particularmente del PRI. Y un elemento más que a mí me parece bien destacado. Se ha acusado mucho en estos tiempos de que Xóchitl ha sido abandonada por las dirigencias partidistas. Bueno, en Oaxaca estuvo presente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sí. El dirigente nacional del PRI, claro. Alito Moreno. Y un integrante de la dirigencia del Consejo Nacional, claro, del PRD, por supuesto. Arropando a Xóchitl. Así es. Aquí está, pues, el interés, aquí está el respaldo de las dirigencias a Xóchitl. Por los demás, me parece, pues, que caminando de la mano, y eso se aprecia. Claro. Y se agradece. Por supuesto. Porque justamente era una de las críticas, decir, bueno, aquí están ya caminando. Y los me parece partidos. Que esta etapa todavía de precampaña se ha notado ya que esas inconsistencias que se apreciaban ahí han comenzado a subsanarse. Así es. Pero insisto, la parte que para mí es más rescatable es ver el entusiasmo, es ver la energía positiva, el optimismo, la alegría de acompañar a Xóchitl, de sentir a Xóchitl suya y de ver a Xóchitl cercana a la gente, que permite que cualquier persona por la calle, en los eventos, pueda tomarse la selfie, hacerle su planteamiento. Me parece que esta cercanía debe de perfeccionarse de tal suerte, pues, que siga siendo esa Xóchitl cercana a la gente, que me parece ofrece una conexión extraordinaria, claro, con el votante pensando en el 2 de junio. Junio del 2024. Ya faltan 5 meses. Estamos a 5 meses. Entonces, me parece, pues, que esta etapa de la precampaña, en el caso de Oaxaca, ha cumplido su visita, una función bien importante porque reactiva muchas cosas. Claro. El hecho, pues, de que escuche las preocupaciones de la gente, me parece que colocan a Xóchitl Gálvez en un estatus muy favorable, porque indiscutiblemente, no quiere eventos acartonados, no. O ver a un candidato en la lejanía, y menos con acarreados, mucho menos con acarreados. Desde ahora, como ciudadanos, también tenemos que exigir, César, que una vez que tome posesión como presidenta de la República, el poder no la ensoberbezca y menos pueda enloquecerla, como ha ocurrido casi con todos. Todos los que confiamos en que ella representa la esperanza de un cambio real, de un cambio positivo para México y para nosotros, confiamos en que siga siendo ella, auténtica, natural, espontánea. Preocupada. Sí, preocupada y ocupada. Y ocupada de resolver los problemas. Claro, y a mí me parece que eso es lo que hace diferente, lo dice ella muy bien en su discurso, mientras una de las dos candidatas a los 7, 8 años se dedicaba a tomar clases de ballet. Ella vendía gelatinas. Así es. Pero más allá de esta figura, y eso es lo que creo que distingue a Xóchitl, la cercanía con la gente es porque ella ha vivido eso. En carne propia. Y cuando hace referencia a conocer Oaxaca y que te hable puntualmente de las problemáticas. Con nombres, pelos y señales. Con nombre y apellido de Santa Cruz en Xóntepec, de Sanisa, de Santo Domingo Teojomulco, de Texmelucan, de Aloapan, de los Chimalapas. O sea, te habla del conocimiento que tiene, claro, de este, claro, país. Claro. De cuáles son sus dolencias y, lo más importante, cuáles son las soluciones. En ese sentido, me parece, pues, que es un trecho que lleva de ventaja. Sí. No es alguien a quien un asesor
Así es. Pueda decirle, dorarle la píldora y plantearle. Y tarjetearla que para sugerirle no, lo que deba decir. No, porque ella conoce las problemáticas de las 32 entidades del país. Sí. Sí, porque así en es. Su función pública ha tenido esa posibilidad de conocer, de recorrer el país, de estar en las comunidades. Y me parece, pues, que esa es una ventaja. Indiscutiblemente. De tal suerte que no te subas al ladrillo, no te alejes. Así es, sobre todo eso, no te alejes, mantén la cercanía con la gente que ha creído en ella. Y es importante, César, reiterar el llamado a la conciencia de quienes doblemente ven en ella la encarnación de la esperanza, las mujeres mexicanas, las mujeres oaxaqueñas, que demográficamente representan la mayoría de la población, pero también política y electoralmente, como has mencionado, pues son el mayor número de votos. Claro. Junto con 15 millones de jóvenes que por primera vez tendrán oportunidad de cumplir con su obligación de acudir a votar a las urnas y a ejercer su derecho en esa doble vía de derechos y obligaciones. En efecto, las mujeres y los jóvenes tienen un papel muy relevante por jugar. Así es, estratégico. Y a mí me parece que el presidente López Obrador ha confundido claro. su actuar en ambos segmentos, particularmente en el caso de las mujeres, dejándolas sin todos los programas que permitían que las mujeres pudieran, más allá de las actividades del hogar tan relevantes, realizarse, desarrollarse, empoderarse, como se dice hoy en día, estudiando, emprendiendo un negocio, así es, participando, capacitándose, en efecto, en muchas actividades. Y en el caso de los jóvenes, que ¿dónde están las oportunidades para los jóvenes? De entrada para estudiar y luego de empleo. Sí, o sea, y podríamos hacer el ejercicio en otro programa de hablar de uno de los programas estrellas para el presidente, las universidades del bienestar. ¿Qué son las universidades del bienestar? Bueno, ¿dónde está? En muchos casos ni siquiera existen. A eso voy. O sea, él dijo, todos van a tener la posibilidad de estudiar y se van a crear las universidades del bienestar en las comunidades más apartadas para que sean una alternativa. No existen. Hoy se impone, Alfredo, hacer un ajuste de cuentas con todos esos programas. Esos compromisos. Esos que compromisos. El presidente dice, he cumplido 99 de 100 compromisos. Habrá que hacer el balance claro. periodísticamente y de ver cuál es el saldo que entrega en cada uno de estos temas, porque claro. son un desastre y entonces los jóvenes continúan peor, están peor totalmente en posibilidades de desarrollo porque se ha perdido, se han perdido años. Así es. 20 años. En educación. Se estima que 20 años sí. hemos retrocedido. Desafortunadamente. Mm. Entonces, no se trata de añorar el pasado, no. Se trata de vislumbrar el futuro corrigiendo los errores y aprovechando las acciones y decisiones exitosas. Bueno, pues ahí están los programas educativos que tú conoces muy bien y que fueron un éxito al margen del gobierno que los impulsó. No tiene que ver con partidos. Así es. Tiene que ver con políticas públicas. Políticas públicas. Sí. Y las políticas públicas requieren continuidad. Sí, claro, o sea, permanencia. Me gusta esa definición de Xóchitl Gálvez, sí. que la hace cotidianamente. Las cosas que están haciendo positivas, bien, exacto. van a permanecer. Así porque es. Además están en la Constitución. ¿A qué claro, se refiere? Básicamente a los programas, sociales. Claro. Y ella dice, la pensión para adultos mayores no solo se va a mantener porque ya está en la Constitución, así es. Sino bajar la edad, así es. Bajar la edad para que gente a partir de los 60 años sea beneficiada, de ese gran apoyo. Así es. Entonces, no se trata de reinventar el país cada 6 años. Se trata de retomar lo que sea conveniente claro. para efectos de
de llevar a este país a una nueva etapa, una nueva etapa de oportunidades para todos los mexicanos. Y espero que el 2 de julio, del 2 de junio, mi estimado Alfredo, estemos celebrando por la noche el triunfo de Xóchitl Gálvez y la posibilidad de ofrecerle a los mexicanos, a los oaxaqueños, un futuro mejor. Por supuesto. Que de eso es de lo que se trata. Hay mucho que comentar, ¿no? Ya lo mencionabas, ¿no? El impacto de programas sociales, sobre todo estos en materia educativa, de gran apoyo a las familias y a los niños y a los jóvenes, pero pues el tiempo se acabó, ¿no? Yo te agradezco cumplidamente tu generosidad, tu apoyo, tu solidaridad, pues para comentar estos detalles sobre el caminar de Xóchitl Gálvez, una mujer en la que creemos, confiamos como precandidata por ahora, ya en unos días más seguramente será ratificada por los tres partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México. César, muchas gracias. Un gusto, mi querido Alfredo, lo mejor para el 2024, igual para todos los nuestros que nos ven. Amigos técnicos detrás de cámaras. Éxito en el 2024 para todos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó